Tengo una cosa para vosotros. Hay una caja para ti. ¿Qué? ¿Quién quiere abrirlo? Yo. Y así es como el boli de todo el mundo. Han venido los reyes. Oy, 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 oy. A ver, ¿qué saque saco? ¿Qué quieres que saque? Pues... el pecho. ¡Ay, mira! Esta es que es la que he cogido yo para... ¡Qué casualidad! ¡Qué buenísima! ¡No, pues mola un montón! ¿Qué dice? Instagram, ¿vale? Seguirme ahí. Mola que flipas. Y en Badoo. No, en Badoo no, yo no estoy. A ver. Pues qué chula. El tratamiento está muy chulo. Qué guapo. Esto. Es para Andrea. No soy yo, ¿eh? Su nombre es Andrea, pero. Ya, ya. Es buena, ¿eh? ¿Por qué tiene que ir poniendo la novia? A ver, algo. Porque le dije, te pongo el Twitter, el Instagram, y era Crista, Petit, no sé qué. Andrea me dice, es que Andrea queda muy chulo. Vale, pues la novia, toma por culo. Hostia, es muy chula también. Me lleva corta de ropa, Se le va a ver todo. Se le va a ver todo. A ver si encuentro algo de Borja Estrada. El polo. Habrá un polo por ahí. ¿Están en polo? Sí. Hostia, qué guapo. Rodito petado ahí. A mí es comentar. ¡Yuhu! Ya, es verdad, ¿eh? O sea, es... No, pero eso se estira. ¿Por qué? No sé. ¿Qué vas a meter ahí? Joder, no tiene tetas. A ver si encuentro el polo de Borja. El polo no está. Ajá, aquí está. No, este es el mío. Pero muy guay. Ha quedado muy chulo. Se encuentra de manja, ya sabes, ¿vale? Guau, chaval, lo peta. Es que sigue sacando. A ver, yo quiero ver el cortavientos de hombre. A ver, es este, ¿no? Sí. Qué chulo. Hostia, mola. Está guay. Mola el color este. Splinter nos gusta mucho. Ese es el mío. Borja Estrada. Arroba Borja Estrada. Me gusta la canción. Un montón de contenidos de calidad, ¿eh? Sí, la tuya. La negra está muy chula. Ah, ya, es que sí. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Ya está. Bueno, son las 6. Espera, me pongo así. Ahí estamos. Por cierto, mira qué equipación más chula. Atentos, porque son las 6 y 5 de la tarde. Se supone que a las 7 tengo que coger un taxi para ir a buscar a Borja y a Mercé, que he quedado con ellos en un punto, y luego ir al aeropuerto. Y eso tiene que ser a las 7. A las 7 tengo que coger ese taxi. Y aún, como veis, estoy haciendo la maleta. Ya veis este desorden. Tengo que hacer la maleta. Y os voy a enseñar en este vídeo, precisamente, además de enseñaros el material que voy a llevar, os voy a enseñar un truco para cómo no olvidaros de las cosas más importantes de cara a bueno, cuando vais a hacer una competición o lo que sea. Entonces, yo lo que hago directamente es, como realmente lo más vital y lo que más necesitamos llevar es pues lo que utilizamos realmente cuando estamos en marcha, ¿no? Cuando estamos compitiendo, pues yo me lo organizo así. Para no dejarme nada cuando estoy haciendo la maleta, lo primero que hago es separar. Ahora os lo enseño, mira. Lo primero que hago es separar pues todo lo que voy a utilizar a la hora de correr. En este caso, pues mirad. Tengo las zapatillas con los calcetines, tengo aquí el compresivo, el culote, tengo aquí también el maillot que me han preparado la gente de Sprinter y la gorra que llevaré para correr también. Para la parte de bici, pues lo mismo, la ropa ya me la han llevado allí porque, como siempre, como dejamos todo para última hora, pues me la tuvieron que hacer, la gente de Chondo me tuvo que mandar una ropa a última hora y me la tuvieron que estampar allí, por lo cual ya tengo un amigo en Lanzarote, que es Eric, que la tiene allí y me la dará cuando lleguemos. Pero aquí va el casco integral, el Rapid Tree de Catlike. Llevo aquí las gafas con todas los cristales intercambiables y todo eso. Llevo, por si acaso, la ropa que iba a llevar en un principio, por si por lo que fuera se le ha olvidado tal, pero que sé que no, pero por si acaso la llevo para no ir en pelotas, las zapatillas y otro par de calcetines. Y para la parte de la natación, pues muy sencillo, lo que necesito es el nopreno, este maravilloso nopreno de Xterra, que es el Xterra Vector Pro, unas gafas para nadar y el gorro. Pero ya veis que por aquí también ya llevo más cosas de ciclismo, más cosas de natación, importante también todo para cargar el tema del Polar, el pasaporte, el bidón, unas calcomanías que me dieron los de Xterra, aquí también llevo el tema de cuando el portadorsales, y pues eso, unos compresivos, la boya que esta se la tendré que dejar a Ricky Abad, más calcetines, calzoncillos, tal y cual. Pero bueno, que esto es lo que estoy preparando ahora. Otro truco importante para cuando vais a hacer una competición y sobre todo tenéis que volar en avión. Llevaros con vosotros el material más imprescindible, que son
Zapatillas, el casco, bueno, también puede ser importante, pero sobre todo las zapatillas que vayan con vosotros, porque esto sí que cada uno tiene unas zapatillas a su medida puestas, para su manera y tal y cual, que si esto nos lo pierden, que Dios quiera que no, pero si esto nos lo pierden, nos hacen un hijo de madera, porque bueno, una bicicleta de lo malo malo, pues bueno, igual puedes alquilar una, la ajustas un poco en tamaño y aún. Y porque si tienes tus zapatillas bien puestas y todo eso, bien. Unas zapatillas de correr, no puedes asignar zapatillas de correr, por lo cual las zapatillas de correr que vayan contigo. Y luego siempre, pues eso, lo más vital, el pasaporte y la ropa también con la que vas a correr, pues eso, llévalo contigo, porque más vale asegurar y llevar al menos un mínimo contigo que no meterlo todo en la maleta para decir, vaya, así no llevo tanto peso y tal y cual, que luego si te la pierden es una putada, y sobre todo cuando vas con el tiempo tan justo como vamos nosotros, porque llegaremos el viernes de madrugada, por decir, el jueves a la noche, de la noche del jueves al viernes, llegamos a las 12 o 1 de la mañana o así, y claro, el viernes es el día de las verificaciones y todo eso, y el sábado ya el propio Ironman, entonces, importante que os lo llevéis con vosotros. A ver, espera. Ya estamos en el aeropuerto, ahí. Coño, yo creo que te tendrás que girarlo, yo creo que si no así, Merced. Espera, que se vea que estoy grabando así. Aquí. A mira. Ver, espera, y después, si hacemos así, se ve nuestra imagen doble. Sí, eso es. Aquí mira. Estamos. ¡Ay, Borjitas! Ya hemos llegado a la tele de Barcelona. Así es como nos robaron las maletas. Bueno, ya hemos llegado a la T2 de Barcelona, vamos a poner rumbo para Lanzarote y nada, ya estamos a escasas pues 24 horas, un poquito más, unas 36 horas algo así más o menos de que arranque el reto, hashtag IMPosible Lanzarote, imposible Lanzarote, así que nada, pues a ver qué tal se da la cosa, vamos a ver si pillamos el avión, facturamos las maletas y todo eso y nada, vamos para allá. Foca. Bueno, esto último que habéis visto ha sido justo precisamente el momento antes de pillar el avión para venir hacia Lanzarote. Y ya parece que estamos aquí en Lanzarote, ¿no, chicos? ¡Tachán! Al día siguiente y a todo el día. Ahí estamos todos. Sí, ¿qué tal ha ido el viaje? ¿Bien o qué? Bien, un poco pesado. Sí, yo sé, Borja, que quiere comentar algo sobre sí. Sí. O sea, os juro que ocupa más ella que yo, porque yo voy en vertical y yo así. Ella aclara, o sea, como un líquido que desborda, ¿sabes? Entonces yo iba así y tengo un dolor de trapecio que te cagas. Está hablando de este. Tu puta culpa. Vale. Entonces, bueno, de esta manera ya va a poner. Perdón, además huele un poco mal. Ya. Bueno, de esta manera voy a poner. ¡Cállate ya, Borja! Cállate. Huele a cuero. Bueno, de esta manera voy a poner fin al vídeo de hoy. Ya estamos en Lanzarote, tenemos que ir a la Santa a hacer las verificaciones y también. Tenemos que hacer mil cosas. Sí, la verdad es que sí, no se pueden resumir aquí. Y además tenemos que ir a grabar a Mina Ricky y tal y igual, a ver si lo vemos. No llego de día. Así que nada, ya si eso, no sé si a la tarde, no sé si podré subir un vídeo del unboxing o algo así. Pero bueno, si no, ya os lo subiré más adelante. Así que nada, como os digo siempre, muchas gracias por estar ahí un día más. Nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto, a disfrutar, chavales.